Les puedo preguntar si es que están con SSB. Pero preguntan a Rola, porque ya la tengo. Aquí yo le voy a ver. ¿Directamente? ¿Directamente se puede pasar? A ver, voy a hablar. Hola. Sí. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, hola, buen día. ¿Se puede ver las diapositivas? Sí. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, doctor, se ve. Ya, van a disculpar, pero problemas de bajar el volumen. Hola, hola, sí. Ya, entonces, se ve, ¿no? Sí, doctor, se ve. Ya, listo. Entonces vamos a ir un poquito acelerados porque es que las conexiones están mal. Entonces, vamos a para hablar de artritis y artrosis, obviamente vamos a hablar de primero del sistema motor. Hola. Un ratito, por favor. ¿Dónde está el micrófono de esto? Trata tu micrófono. Porque se interrumpe. ¿Nadie? Ahí está. Hola. Hola, hola. Ahora sí, el volumen. El volumen. Cierre. Hola, hola, hola. Baja. Un poquito. Allá. Hola. Hola. Hola, hola. ¿No se puede ir más bajo? Hola. Ya listo. Bueno. Bueno, entonces, hablamos del sistema locomotor. ¿Ya? Hola. Ya. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, se ha escuchado. Ya, listo. Bueno, como está, vamos a seguir un poquito por interferencia. Pero como ahí dice, el sistema musculoesquelético proporciona la movilidad y estabilidad necesaria para la actividad física. Ahí tenemos que dice que está constituido por huesos, músculos, articulaciones, ¿no? Y articulaciones. Determina la defensa contra las fuerzas externas que son frecuentes y pueden traducirse en capacidades permanentes, ¿no? Por decirlo, los golpes, ¿ya? Los golpes, el trauma. Por un accidente de tránsito, un accidente de cualquier naturaleza. Entonces, seguir adelante. Dentro de la anatomía, para recordarles un poquitito, una articulación, básicamente, la articulación está formada por huesos, ¿no? Y los mismos están unidos por estos ligamentos. Acá la tengo. Como ven ahí, por ligamentos, y bueno, esto. Además, que estos ligamentos se unen a los músculos y los músculos a los tendones, obviamente, ¿no? El puntero. Cuando es la presentación, aquí está la presentación, dale, lo voy a comentar. Presentación. Termina.
desde aquí. Esa es el puntero. El puntero ya está. Bueno, para disculpar tantos problemas de acá. Bueno, vemos ahí a los huesos, obviamente, acá están los ligamentos y bueno, las membranas sinovialcitas, se fijan, todas estas estructuras tienen una delineación uniforme y sin ninguna alteración, digo, ningún mellado. ¿Ya? Aquí sí, ya. Entonces, el espacio interarticular, aquí lo vemos de café, y obviamente la cápsula articular. Esta es la zona, digamos, álgida, un problema inflamatorio, donde se forma el panus, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos la cavidad sinovial, donde todo se aloja, obviamente, el líquido sinovial. Y aquí tenemos el cartílago articular, ¿no? Cartílago articular, que en este caso, tratando de ser, por ejemplo, la articulación de la rodilla, se conoce como los meniscos. Las enfermedades osteoarticulares pueden ser agudas, subagudas o crónicas, ¿no? A lo mejor lo que nos interesa es lo agudo y lo crónico, obviamente, para determinar todas estas circunstancias y para llegar a un diagnóstico aceptable, lo que necesitamos es hacer es una análisis precisa, muy detallada, con una exploración física minuciosa. No solamente abarca la articulación o la región de la lesión, sino que abarque los diferentes órganos y sistemas, ¿no? Dentro de esa anamnesis, obviamente nos interesa la edad, que en este caso de las enfermedades articulares, está por encima de los 40 años por lo general. Puede dar a cualquier edad, no a cualquier edad, sino por generalmente por encima de los 40 años y predominantemente en el sexo femenino. También dependerá de la actividad laboral, ¿no? Los pacientes con una actividad laboral dura, como los agricultores, mecánicos, etcétera, tendrá una predisposición mayor a estas enfermedades, más que todo la artrosis. El motivo de consulta, que por lo general es el dolor o la disfunción, o también los edemas, ¿ya? Pero en mayor proporción, el motivo de consulta es el dolor. La enfermedad actual hay que detallar muy bien desde cómo y cuándo ha empezado, cómo ha evolucionado la enfermedad, ¿no? Si ha recibido algún tratamiento específico o no ha recibido, y cómo se encuentra en el momento de la interconsulta o de la consulta. Los antecedentes personales importantísimos para ver el tipo de vida, si hace actividad física, su tipo de alimentación, si es sano o con muchos componentes tóxicos, etcétera, o si es bebedor o tiene otros antecedentes, digamos, alimenticios, y más que todo de actividad física también, o si es un paciente que tiene poca actividad o sedentarismo. Los antecedentes familiares nos interesa porque puedo determinar a través de ella los problemas genéticos que se da en esta patología de la enfermedades reumáticas y ahí la artrosis. Acá vemos el ritmo del dolor, el dolor mecánico que se ve o se determina en la artrosis, aparece con vientos, o sea, remite con el reposo. Sabemos que la artrosis es una degeneración, más que todo de los cartílagos articulares, ¿no? Si es inflamatorio, como la artritis reumatoidea, ¿ya? Es un dolor continuo, se exacerba con el reposo. Y bueno, tiene otras características que lo vamos a ver más adelante.
Entonces, como les decía, dentro de la anamnesis hay que preguntar cómo empezó, cómo y cuándo empezó el dolor, el malestar de la articulación, cómo es el dolor, la intensidad, ¿no? La intensidad que ustedes utilizan, o se utiliza la escala de EVA, que es la escala visual analógica. Entonces, esta escala va en tres etapas: leve, moderada o intenso, grave. La leve sabemos que está de 0 a 3, ¿no? Y la moderada va de 4 a 6 y la intensa de 7 a 10. Entonces, el dolor articular es profundo, sordo, difuso y a veces referido. ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo respondió al tratamiento? Es importante si recibió tratamiento y de qué características el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿y cómo se encuentra actualmente? Hay las articulaciones puede tener un efecto, o sea, el dolor, un efecto aislado, aditivo o migratorio, ¿no? Entonces, como vemos más adelante, puede ser migratorio, como en esta diapositiva, la vemos que si el dolor es en el brazo, antebrazo, escápula pectoral, puede venir de una región cervical. Un dolor del hombro puede irradiarse o afectar el brazo y el antebrazo. Acá de la columna dorsal, el dolor puede venir en cinturón hacia el abdomen o el tórax, ¿sí? Y la columna lumbar, de la columna lumbar puede irradiarse la fosa aquí al ingle, la región inferior del glúteo. De la región sacroiliaca más abajo puede ir hacia el glúteo, la cara posterior del muslo y la pantorrilla. De la cadera aquí puede irradiarse o puede migrar al glúteo, a la ingle, cara anterior del muslo y rodillas, y así sucesivamente, dependiendo de la región. Entonces, los dolores articulares, ¿qué circunstancias presidieron al dolor articular? ¿No? Es importante en las enfermedades articulares. La ingesta de carne, por ejemplo, nos va a dar una variedad de artritis reumatoidea, como la gota, ¿no? La acumulación de ácido úrico. Y también va también secundaria a la ingesta de algunos alimentos copiosos, ¿no? O bebidas generalmente fermentadas, como la cerveza. Entonces, son desencadenantes de este tipo de enfermedad articular, como la gota, que se presenta generalmente en la noche y de inicio en el dedo gordo del pie. Otras circunstancias, como las uretritis, con flujo monocomos y cada diarrea, nos van a dar directamente nos van a llevar a unas espondiloartropatías, ¿no? La odinofagia o faringoamigdalitis por lo general desencadena la fiebre reumática con un agente bacteriológico como es el estreptococo betemolítico, ¿no? Y que bueno, aparte de la fiebre reumática que desencadena las articulaciones, también afecta a las válvulas del corazón, básicamente a la válvula aórtica y a la mitral, dando hasta alcanzar incluso una pericarditis. Entonces, acá tenemos varios también dolor, ¿no? El dolor mecánico, que es la artrosis, aumenta con el transcurso del día. O sea, el paciente tiene incapacidad a un principio a levantarse de la cama y tiene dificultades para y el transcurso del día, según la deambulación, la actividad que desempeña, obviamente va a aumentar el dolor. Las espondiloartropatías sacroiliacas, vertebrales, se exacerban o aumentan por la madrugada, que le obliga al paciente a levantarse y a optar otra posición para mejorar la sintomatología. La artritis gotosa aguda se inicia por la noche, ya lo descrito, y una artritis reumática
produce rigidez a la mañana y predominantemente se manifiesta el dolor por la mañana. Un dolor articular inflamatorio que se va a manifestar por esa cardia. El dolor básicamente, que es que, como has dicho, es un dolor profundo, sordo, difuso, referido, ¿no? Y la tumefacción o edema que se puede presentar en la zona, este edema son de características irregulares, ¿ya? Y profundamente dolorosas a la palpación y a los movimientos. Obviamente este proceso inflamatorio va a dar hacia la piel calor, rubor, ¿no? Que son signos de un proceso inflamatorio. Además, la impotencia funcional secundario a la tumefacción y al dolor, básicamente. Y por la mañana va a dar la rigidez matinal, tanto en la artritis como en la artrosis. Entonces, aquí hay una diferenciación del dolor articular. Entonces, tenemos el dolor inflamatorio, que es secundario a la artritis reumatoidea, y el mecánico secundario a una artrosis. Entonces, la etiología es el proceso inflamatorio, que es una enfermedad artritis reumatoidea autoinmune, puede venir por un proceso infeccioso o neoplásico, y la artrosis tiene una etiología de degeneración, ¿no? La artrosis degenerativo, generalmente el cartílago y los meniscos. La actividad física, el proceso reumático mejora, en cambio el atlético empeora, el reposo, el inflamatorio empeora y el mecánico mejora. La rigidez matinal, el inflamatorio es prolongado, o sea, es mayor a una hora más o menos, y el mecánico es menos, de menor, digamos, tiempo, y es menor a una hora. Hay cansancio frecuente en el inflamatorio y el mecánico mínimo. Generalmente para tratamiento se usa hasta ahora el corticoide, ¿no? El hidrocortisol, etcétera. Y la respuesta en el proceso inflamatorio es positivo, el mecánico no. Entonces, acá podemos ver la capacidad funcional y la clasificación. Cuando un paciente no tiene capacidad funcional, digamos, definida, pese a su malestar articular, entonces se llama, tiene el grado 1. El grado 2, ya el paciente realiza su trabajo habitual, pese a sus limitaciones o molestias articulares. El grado 3 no puede realizar su trabajo habitual, o hace una pequeña parte y puede atender sus cuidados personales, y puede atender sus cuidados personales, como es el aseo, el cambiar la ropa, etcétera, ¿no? Y el grado 4, en realidad, ya es la incapacidad total y el paciente necesita ayuda para sus cuidados, incluso personales. Dentro del examen físico nos interesa los métodos que utiliza la semiología, ¿no? Básicamente la inspección y la palpación y la exploración de los movimientos. Esto es la exploración de los movimientos de forma pasiva y activa, o sea, haciendo una fuerza muscular contralateral, ¿ya? Ahí vamos a poder medir también el tono y el tropismo del sistema musculoesquelético. Para cada articulación hay maniobras específicas, ¿no? Para determinar la causa y el tipo de lesión articular. Entonces, dentro de la inspección nos interesa ver la tumefacción, que es el edema, que vemos, ¿no? Que hemos dicho que el edema es difuso, irregular y muy doloroso, ¿no? Podemos ver también si existe hematomas, ¿ya?
o deformidades, como ya lo hemos descrito, ¿ya? Si el paciente, por el dolor, hace una pausa, digamos, si no puede, no hace la actividad necesaria, puede haber atrofia o puede realizar al revés una hipertrofia muscular. Nos interesa ver también la coloración, ¿no? Puede haber una coloración acrocianótica, unos procesos equimóticos o equimosis, por, ¿no?, una coloración de color azulado o morada, secundaria a una extravasación sanguínea y por un proceso traumático, obviamente. Entonces, el examen articular, hemos dicho en la infección, es un proceso inflamatorio, vamos a ver el rubor, la tumefacción, desvío de los ejes, deformación y la coloración, la acrocianosis particularmente. Dentro de la palpación, tenemos el dolor de la interlínea articular, enseña el origen del articular. La tumefacción o el edema articular, vamos a determinar el engrosamiento sinovial por aumento de líquido en la cavidad, ¿no? La tumefacción periarticular en las cervestos, en las bursitis, tendinitis, tenosinovitis, ¿ya? O sea, las lesiones articulares reumáticas también se manifiestan con otro tipo de procesos inflamatorios, como las tenosinovitis difusa, ¿no?, la bacteritis o dedos en salchicha, que todo eso en salchicha es el inicio, digamos, de una enfermedad reumática, ¿ya? En las entesitis, toda la inserción tendinosa, los nódulos de Egeberden, que se ve también en las enfermedades reumáticas y en las artrosis, estos nódulos de Egeberden se encuentra en las faranges distales, ¿no? En cambio, los nódulos de Bouchard se encuentran entre las las articulaciones interfalángicas proximales. Entonces, directamente ahora vamos a entrar al tema de la artritis. Por ejemplo, hablaremos de artrosis. Entonces, aquí la artritis se la define como una enfermedad autoinmune. Inmune, obviamente, de translocación que el mismo cuerpo, digamos, forma la enfermedad, ¿no? Se caracteriza por la inflamación de las articulaciones, ¿ya? Puede ser causada por diversos factores, como la genética y el estilo de vida, ¿no? Pero de acuerdo principalmente a la dieta y la actividad que desempeña el paciente. Y darse por lo general por encima de los 40 años, ¿ya? Causando dolor y limitaciones en el momento, o sea, una incapacidad funcional. Las causas y factores de riesgo son las causas de las artritis, pueden ser causadas por la inflamación crónica, lesiones o infección en las articulaciones, que lo vamos a ver más adelante. Los factores de riesgo incluyen la predisposición genética, la edad y el sexo. Hemos dicho que la edad, por encima de los 40 años, y el sexo, predominantemente el sexo femenino. Dentro de la fisiopatología, la podemos definir como una lesión microvascular y aumento el número de células del revestimiento, ¿ya?, de la membrana sinovial. Es un proceso inflamatorio perivascular y produce mayor células de revestimiento similar, ¿ya? La sinovial sedematosa, ¿ya?, y sobresale de la cavidad articular, ¿no?, con proyecciones vellosas. Y acá la vamos a definir mejor. La formación del panus, la formación es la característica patológica de la artritis, ¿no? Ya habíamos definido que el panus es el proceso inflamatorio álgido de la articulación en la artritis reumática. Entonces, ¿qué produce? Hipertrofia de la capa íntima, una angiogénesis
o sea, la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos nuevos, y crecimiento y remodelación de la red vascular, ¿ya?, existente en otro complejo, ¿ya? Eso, en la angiogénesis, en la capa subintimal, con células proinflamatorias. Vamos a ver las células proinflamatorias posteriormente. Entonces, acá vemos una articulación sana y una articulación con artritis reumatoidea. Entonces, vamos a ver las características, ¿no? Aquí vemos la, digamos, una articulación normal. Y vemos que la membrana sinovial, el cartílago es uniforme y no deprimido, de un tamaño aceptable. La cápsula sin procesos inflamatorios, ¿no?, y con una uniformidad en los bordes. En cambio, en la artritis reumatoidea tendremos la membrana sinovial inflamada, que queda está de rojo, ¿no?, con melladuras, ¿no? O sea, no es una línea uniforme en el interior interiormente. Y acá, en el interior, en la cápsula articular, la formación del panus con un proceso inflamatorio. Y acá vemos que no es uniforme toda esta zona interna de la membrana sinovial. Entonces, vemos aquí, en este panus hay diferentes células, ¿no? Hay linfocitos T, macrófagos y células fibroblásticas, células plasmáticas endoteliales y células dendríticas. Dentro del líquido sinovial vemos que también está deformado, mellado y disminuido de tamaño, digamos, o de, ¿ya? Entonces, hay principalmente células que son los neutrófilos. Vemos aquí el cartílago, este es normal, es ancho, pero aquí vamos que está deprimido, o sea, un adelgazamiento del cartílago. Todo este proceso se produce en una artritis reumática secundaria a algunos factores. Aquí tenemos la artritis reumatoidea, y aquí vemos lo normal, digamos, el cartílago uniforme, etcétera, y los meniscos, ¿no?, que son los cartílagos, aquí el menisco de un aceptable grosor y sin ninguna melladura, ninguna alteración. En cambio, la artritis, desde la melladura o alteraciones de los huesos, aquí vemos, ¿no?, las deformidades, y aquí la membrana sinovial inflamada que habíamos visto en la anterior diapositiva. Vemos que el cartílago también está destruido, maltratado, con algunas alteraciones de deformidad. Y el espacio articular disminuido. Y acá ya no existe prácticamente meniscos, o sea, muy limitado, muy disminuido el cartílago y los meniscos. Entonces, para la fisiopatología existen citocinas proinflamatorias, como había dicho, ¿no? Y una de las citocinas proinflamatorias es la IL-1, ¿ya? Es la IL-1. Activa los monocitos macrófagos, produciendo la inflamación, estimula la proliferación de fibroblastos, dando una formación del panus sinovial, todo ese proceso inflamatorio, activa los condrocitos, produciendo una fragmentación del cartílago, y activa los osteoclastos, dando una resorción ósea. Hay otra citoquina que actúa el proceso inflamatorio, que es la TNF-alfa, de acá, y esta actúa sobre los macrófagos, que hace, incrementa las citoquinas proinflamatorias, ¿no?, ¿ya? Y además incrementa la producción de quimiocitinas, que eso da un aumento de la inflamación. Sobre el endotelio, incrementa la actividad de las moléculas de adhesión, aumenta los factores de crecimiento vascular endotelial, y acá el incremento de la actividad de las moléculas de adhesión va a aumentar el proceso inflamatorio celular.
aumentando un factor de crecimiento vascular endotelial, aumenta la angiogénesis, que hemos dicho que la angiogénesis es la que la formación de vasos sanguíneos nuevos, ¿no? Entre el proceso inflamatorio, ¿ya? Acá el hepatocito incrementa la respuesta de la fase aguda, ¿ya? Entonces el hígado se forma, digamos, el PCR, y este PCR con proceso inflamatorio va a aumentar, ¿no? Entonces, el PCR, la proteína C reactiva, que se presenta en todo proceso inflamatorio, ¿no? El PCR se forma en el hígado y se exacerba en los procesos inflamatorios. La sinoviositis, ¿ya? Se incrementa la síntesis de metaloproteinasas, ¿sí? Y ahora va a producir una degradación del cartílago, ¿no? Los sinoviocitos son formadores de líquido sinovial, por ejemplo, ¿ya? Después, los progenitores osteoclastos, ¿ya? Se va a incrementar la expresión de RANKL, ¿no? ¿Qué es el RANKL? Es la proteína de la membrana tipo 1, ¿ya? Esto está expresado en la superficie de los osteoclastos y células dendríticas. Eso es la expresión de RANKL, lo que va a dar una erosión ósea. Bueno. ¿Algo más que quería probarles? Aquí las metaloproteinasas, ¿no? ¿Qué son? Son enzimas, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué hacen? Van a descomponer las proteínas del colágeno, ¿ya? Aquí en la degradación del cartílago, como se indica. Entonces, estas citoquinas, ya, la IL-1 y la NTF-alfa, presentan ciertas superposiciones de efectos proinflamatorios. Los efectos proinflamatorios de IL-1, ya, aumenta el TNF-alfa, o sea, aumenta la activación de los osteoclastos, además de aumentar los factores angiogénicos, ¿no? Los efectos proinflamatorios de la citocina TNF-alfa aumenta IL-1, o sea, aumenta a estos y aumenta la muerte celular. Se conglomeran ambos y ambos aumentan el ciclo oxigenasa tipo 2, ¿no? Aumenta también las prostaglandinas E2 y aumenta el óxido nitroso. También van a aumentar las moléculas de la adhesión, aumentan las quimosinas, aumentan las calogenasas, aumentan el IL-6. Entonces, todos estos procesos son la fisiopatología de la enfermedad reumática. Entonces, para determinar un buen diagnóstico, nos interesa, como habíamos dicho en principio, la historia clínica y dentro de ella la anamnesis muy detallada, ¿ya? Es un comentar sobre los síntomas y signos que padece el paciente y los antecedentes familiares en todos los exámenes médicos anteriores. Dentro del examen físico, las maniobras, lo que tenemos que hacer, la inspección. El médico examina visualmente las articulaciones en busca de un proceso de inflamación o deformidades, ¿no? con los edemas y todas las manifestaciones de procesos inflamatorios, rubor, calor, etc.
También en la palpación puede exacerbar el dolor, ¿ya? Y esto a través de las palpaciones de las articulaciones y además evaluar la deformidad y sensibilidad de la articulación hacia el dolor, básicamente. Hay que evaluar la movilidad, hay que evaluar la capacidad funcional de la articulación, ¿ya? Viendo el rango del movimiento de las articulaciones. Hemos dicho que hay unas manifestaciones, pero se hace no solamente el examen físico regional o de la zona donde está afectada la lesión articular, sino tiene manifestaciones también sistémicas. Y de estas manifestaciones sistémicas de la artritis reumática que tenemos a nivel pulmonar, la pleuritis uniobilateral, enfermedad pulmonar intersticial, nódulos pulmonares. A nivel del corazón, las pericarditis, principalmente en la fiebre reumática, las cutáneas, los nódulos subcutáneos, úlceras, además de atrofia cutánea. Dentro de las manifestaciones neurológicas, el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Las mononeuritis múltiples, mielopatía secundaria o subluxaciones otodoaxoideas. Dentro de las manifestaciones hematológicas, el síndrome de Felty, ¿qué es el síndrome de Felty? Una artritis reumatoidea más neutropenia más esplenomegalia. El pseudo síndrome de Felty también, que nos puede dar leucemia, linfocitos grandes granulares. El síndrome de Hoyer-Sperry, que aparte de la enfermedad reumática, da alteraciones oculares y orales, ¿no? Las enfermedades renales, la glomerulonefritis focal, que es un mensaje proliferativa. Dentro de las alteraciones musculoesqueléticas, la osteoporosis, las fracturas óseas, ¿no? Esto es secundario, generalmente de tipo a veces iatrogénico por el uso excesivo de los corticoides. Manifestaciones oncológicas, vamos a dar los linfomas, que están relacionados con la intensidad de la actividad de la artritis reumatoidea. Otras manifestaciones tienen las vasculitis y validosis, elevación de la proteína amiloidea A sérica en fases activas de la artritis reumatoidea. Dentro de las manifestaciones clínicas, usualmente insidiosas, la artritis son simétricas, ya preferencia periférica, componente inflamatorio, la sinovitis, y eso va a dar un dolor al palpación moviente, calor en la articulación, edema, etc. Hipertrofia de la membrana sinoval, que nos va a llevar a una tibiofagesión y obviamente a la rigidez matutina, a impotencia funcional del paciente. Entonces, las artritis pueden ser, como he dicho, agudas, crónicas, ¿ya? Por número de articulaciones, puede ser monoarticular, una sola articulación, o oligoarticular, entre dos o cuatro articulaciones, y poliartritis, más de cuatro articulaciones. Ya hemos descrito, y aquí lo vamos a recalcar, las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoidea. Dolor de características inflamatorias, ¿no? Repetimos, es profunda, sorda, difusa y referida. Hay rigidez articular, tras el reposo, o sea, ya inflamación articular, deformidad articular que aparece en fases avanzadas y que puede producir invalidez de forma progresiva. Debilidad y atrofia muscular, ¿no? Por la impotencia funcional, ¿ya? Por la menor movilidad y uso de las articulaciones, como dice acá. Entonces, la impotencia funcional y por el dolor nos va a llevar a una atrofia muscular. Desde los síntomas y signos, ya la impotencia funcional, o sea, la falta de movilidad, dolor articular, rigidez articular, generalmente matinal, ¿no? Que hemos dicho que es mayor a una hora, derrame de líquido articular, y eso nos va a dar un proceso inflamatorio, deformidades, tuberculaciones, o edemas.
Bueno, para llegar a un criterio diagnóstico, tenemos criterios de diagnóstico de artritis reumática. Primero, la rigidez matinal, por lo menos mayor a una hora, ¿no? La artritis de tres o más articulaciones. Otro factor para el diagnóstico es una artritis de las articulaciones de la mano, artritis simétricas, nódulos reumatoideos. Hemos entregado los nódulos de Bouchard, que serán las interpatológicas proximales, y los nódulos de Haberden, que serán las interpatológicas distales, ¿no? Cambios radiológicos compatibles con artritis reumática, deformidad, generalmente melladuras de los huesos, y factores reumatoideos positivos. Y un factor reumatoideo es tener los métodos de diagnóstico, análisis de la sangre, permite detectar marcadores inflamatorios como el PCR, ¿no? Y los radiológicos ayudan a identificar daños en las articulaciones como las erosiones o calcificaciones, y la resonancia magnética proporciona imágenes detalladas de las estructuras internas de las articulaciones. Hacemos un diagnóstico diferencial, entre este diagnóstico diferencial tenemos la fibromialgia, que es una condición que causa dolor generalizado en el cuerpo y la fatiga, la gota, una forma de artritis que se caracteriza por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones. El lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que puede afectar las articulaciones, la piel y otros. La artritis psoriásica, ¿no? Una forma de artritis que se desarrolla en personas con psoriasis. Mucho depende de todas las enfermedades articuladas, del estilo de vida y recomendaciones. ¿Qué hacemos? Actividad física. Ejercicios de bajo impacto como natación o yoga puede ayudar a reducir el dolor y mejorar la flexibilidad. La dieta saludable, una dieta rica en alimentos antiinflamatorios como frutas y verduras, puede ayudar a controlar los síntomas. Dentro de los tratamientos tenemos tres causas: medicamentosa para aliviar el dolor, ¿no? Todo está referido a los AINES que pueden ayudar a reducir el dolor y la inflamación. Medicamentos y modificaciones de la enfermedad, estos medicamentos ayudan a retrasar el proceso de la artritis y prevenir daños en las articulaciones. Acá se utilizan más los corticoides, ¿no? Dentro de ellos la hidrocortisona. Y una terapia física y ocupacional, la fisioterapia, ¿no? Fisioterapia que pueda diseñar un programa de ejercicios y técnicas para mejorar la movilidad y la fuerza. Y aquí tenemos algunas manifestaciones articulares. En la artritis aguda, los dedos en salchichos, la primera etapa que presenta el paciente con una enfermedad de artritis reumatoidea. Acá tenemos lo mismo, pero además tenemos las tumefacciones en las interfalángicas proximales, que son los nódulos de Bouchard, ¿no? Y en las interfalángicas distales, aquí tenemos los nódulos de Bouchard, las interfalángicas proximales, y acá tenemos los nódulos de Bouchard en las interfalángicas proximales, y aquí los nódulos de Haberden en las interfalángicas, ¿no? Las Haberden, los nódulos de Haberden, antifarangicas distales. Acá tenemos una mano con una artritis reumatoidea deformante, ¿ya? En una etapa ya avanzada, con deformidad ojal del pulgar, de los dedos, ¿no? Una deformidad en cuello de cine de los dedos. Acá la desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas. Y acá un proceso inflamatorio de la rodilla, que vemos el rubor, color, todo el proceso inflamatorio, edema, etc. Acá tenemos los dedos en martillo, aquí tenemos un módulo reumatoideo proximal, que sería el de Bouchard, y aquí los juanetes. Acá tenemos igual, ¿no? Dedo en martillo, ¿no? Y por último, acá tenemos la deformidad extrema de la
de la articulación de los dedos por la artritis reumática. Eso sería todo. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta miércoles. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Bueno. Buenos días. Buen día. Entonces, ¿de qué vas a pagar? ¿Cómo es esto? Thank you.